Bueno, ya me dicen que estamos en vivo, entonces, bueno, no sé si o no, pero bienvenidos a todos, bienvenidos a los artistas. Tenemos la última charla. Vamos a hablar sobre redes y colaboración desde el sonido y el audiovisual de la vía a la contemporánea. Tenemos hoy día a Emilia de Musexplat, a Jaco Luis Merino, Andrés Cuartas, Andrés Uzuaga y María Chalela. Bienvenidos a todos, es un placer tenerlos aquí. Voy a hablar un poquito, voy a ir presentándolos y de repente, luego podemos de repente dividir esta charla en dos, con dos preguntas en general sobre cómo ustedes, mediante su plataforma, han hecho un aporte al Punfun Yashkan y también cuál ha sido su proceso de alianzas y de crecimiento en el desarrollo de ellas. Voy a empezar con Emilia Bahamonde Noriega. Ella viene de Ecuador, es ingeniera de sonido y acústica ecuatoriana, integrante de la agrupación Sexores, doctorante en el posgrado de música del UNAM en el campo de tecnología musical. Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buen día. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí junto a todos. Creo que colaborar con la plataforma más bien Asimetría y después con el Festival Pum Pum Yekchai ha sido muy porque hemos hecho una selección que está todavía disponible para que ustedes puedan escucharla, una selección de varios artistas provenientes de distintas latitudes de Latinoamérica. Siempre con nuestra impronta de tratar de ser inclusives, de tener la mayor cantidad de representación de las distintas regiones aquí y de pues, demostrar el arte electrónico nuevo latinoamericano, ¿no? Nuestra muestra se llama Uy, se Es a que cortó un poco. escuchen. Ahí volvió. Ah, perdón. Sí, creo que está un Sí, poquito mal la conexión. vamos a hacer una introducción a cada uno y luego Gracias. vamos a hablar un poquito más en estas dos preguntas, si te parece. Más o menos por lo que nos estás contando, se quedó, el audio un poco se cortó en, ¿cómo se llama la muestra? Creo que estabas hablando de eso y de repente puedes Ajá, aprovechar se llama para hablar Sonidos de internos qué no artistas. opresivos. ¿Perdón? Sonidos internos no opresivos. Ok, perfecto. Y cuéntanos un poco qué artistas participaron y cuál es su vínculo con la plataforma. Y el aporte también al programa. Perfecto, claro, tenemos varios artistas y lo que sobre todo quería demostrar era que pues nosotros siempre tratamos de descentralizar. Tú sabes que siempre hay ciertos países a los que se les presta un poquito más de atención. Entonces nosotros tenemos artistas que vienen desde Brasil, artistas que vienen desde Costa Rica, por ejemplo tenemos a Yves Cordeiro, desde Brasil tenemos a Teria, desde acá, desde México, tenemos a una nueva agrupación que se llama Chango Dada. También tenemos a personas trans, como por ejemplo Camo desde Argentina. Y bueno, Pop Matrix desde Chile, asimismo música casual. Y bueno, algunos otros artistas más. Sí, me voy a poner los audífonos porque creo que el sonido de la calle, bueno, que también es música y nos está acompañando. Bueno, entonces, a ver, voy a presentar, vamos a hacer de esta forma, voy a presentar a cada uno, ¿sí? Y les voy a dar la primera pregunta. En base a eso, ustedes a cada uno ya los voy llamando y pueden ir contestando, ¿sí? ¿Les parece? Hacemos así para que nos ordenemos, porque como somos varios, así vamos a poder responder todos y van a tener todo el tiempo, son 7 minutos que tienen para también exponer sobre esto.
Sí, entonces voy a pasar, gracias Emilia. Al final de repente te vuelvo a llamar para la segunda parte, ¿sí? Gracias Ya a con, ti. ok, gracias. Sino que al principio, la verdad, no los escuchaba mucho. Se ha estado cortando un poco mi internet, no sé si es el mío o puede ser, ¿eh? O es el tuyo, Emilia, pero he escuchado un Puede poquito, ser también el mío. sí, he escuchado un poco mal la. Entonces, mejor vamos a hacer así, así nos organizamos. Y ustedes, Jaco Carrera, él es peruano, viene de la comunidad peruana de música nueva. Él inició sus estudios ya de ciencias aplicadas del Perú. Tiene una residencia también en Germinacciones Chile, luego de un laboratorio de creación compartida con compositores y artistas chilenos, con la guía del compositor italiano ganador de múltiples premios, Bel Castro. En el 2018 fue admitido en la Cívica Escuela de Música de Milán, en Italia, por supuesto, para continuar estudios de composición clásica y música electrónica. Compositores Paolo Coggiala y Carlos, ¿no? Así es, Coggiala y Carlo Pessina. Sí, entonces, Jaco, la pregunta en primera parte va a ir a cómo ha contribuido la colaboración y el intercambio con otras organizaciones en el crecimiento y desarrollo de tu plataforma a lo largo del tiempo y también cómo has ido construyendo las alianzas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Te escucho muy bien. Hola a todos, todas, todes y a la gente que nos está siguiendo desde YouTube. Y nada, muy agradecido con esta invitación y mando un afectuoso saludo de parte también de la comunidad de compositores hacia pues Asimetría y muy agradecidos de poder participar en este conversatorio. Y bueno, para responder a la pregunta, me gustaría conversar un poquito también, bueno, iniciar con los inicios de la comunidad, ¿no? La comunidad inició en el 2016 como una forma de buscar conexiones entre diferentes compositores de las escuelas de música en Perú, ¿no? Digamos, como para articular toda esta diversidad de propuestas y personas que estaban estudiando, porque no había ningún espacio en donde se pudiera gestar conversaciones e intercambio de información. Entonces, a partir de este punto, en los siguientes años hemos ido desarrollando la plataforma de tal manera de poder también integrar y crear lazos con otras plataformas de creaciones artísticas, ¿no? Actualmente tenemos varios proyectos y también colaboraciones con varios artistas de diferentes ramas artísticas, ¿no? Como es la danza, como es audiovisual. Y de hecho, nuestra recopilación para el Festival Pupuyacha cuenta también con varios, digamos, elementos de audiovisual y de danza, entre otras cosas, ¿no? ¿Cuál ha sido tu proceso, por ejemplo, de alianzas con otras plataformas? Yo los dejo para que se puedan explayar, también nos puedan hablar de cómo han ido también teniendo más artistas, pudiendo hacer alianzas estratégicas. Sí, bueno, nosotros hemos estado constantemente también en la búsqueda de crear justamente esas alianzas, porque bueno, nosotros como jóvenes y estudiantes de música hemos también tenido mucho, digamos, mucha participación en las diferentes bueno, como en la militancia de política también incluso, ¿no? Y eso también nos ha hecho poder tener más buscar también alianzas por medio de gente que realiza otros tipos de artes con el mismo carácter y corte político. Sí, entonces también, pues en el ahora, por ejemplo, nuestra recopilación, bueno, como ya lo había comentado, ¿no? Tiene también la colaboración de Sensáfona, que es un grupo de multidisciplinario, de life coding, de visuales, música y también de danza. Bueno, por otra parte también, por ejemplo, Jorge Pablo, que es uno de los integrantes que hizo 14N, también contó
colaboraciones de varios artistas audiovisuales para poder hacer esta obra audiovisual. Él, pues, realizando la composición de música electrónica en este aspecto. Buenísimo. Y la segunda pregunta, y estas dos preguntas van a ser para todas las organizaciones, porque lo que queremos es, en este espacio, en esta conversación, porque en las otras tuvimos un poco más de conversación, ¿no? Esta va a ser más que todo la exposición también para que también puedan, para que podamos conocer un poco más de ustedes. Y en esta segunda pregunta, ¿cuál fue el proceso para la muestra con la que han aportado al programa del Pum Pum Yashka? ¿Y qué artistas participaron? ¿Cuál es el vínculo también con la plataforma? Sí, bueno, nosotros hemos decidido, pues nos juntamos, hicimos una convocatoria dentro de la propia comunidad para ver quiénes estaban interesados en poder participar en esta colaboración, recopilación de obras, y nos pusimos a reflexionar un poco sobre lo que queríamos también expresar, ¿no? Entonces yo estuve a cargo de esta recopilación y tuvimos como un eje temático el contexto político de Perú en el 2020 y 2021, ¿no? Bueno, lo pensamos importante a modo de crítica, reflexión y también visibilización de todos estos acontecimientos que están sucediendo en estos años, ¿no? Entonces, se seleccionaron al final cinco obras de diferentes compositores, pero que a su vez también estaban colaborando con otros artistas, audiovisuales, danza, life coding, etc. Y pues comenzamos seleccionando las obras que podrían tener como un carácter que se han estado, de carácter político, que se han estado haciendo en estos 2 años, ¿no? Entre los compositores que participaron en esta recopilación está Jorge Pablo, está el grupo multidisciplinario Sinfónica, bueno, estoy yo también, está Fran Besada y Perú 2092, que es un dúo de música y audiovisual de Jesús Mauri y Aarón. Sí. Y bueno, las obras pues tienen diversas temáticas entre ellas, ¿no? Por ejemplo, la obra de Jorge Pablo, que es la primera obra que sale en la recopilación, es una obra audiovisual que habla sobre las protestas contra Merino el 14 de noviembre. La segunda obra del grupo multidisciplinario Sinfónica es una obra de life coding. Y tiene como tema el Vacuna Gate. Es muy interesante, de hecho, cómo se trabaja también todo esto, porque, bueno, también hay un trabajo en temas de técnica. Por ejemplo, la danza es bastante, también hace bastantes gestos explícitos. Y es una obra realmente, diría yo, interesante de poder también ver, ¿no? La tercera obra, pues esta mía, que es un lo-fi hip hop. De hecho, a mí me interesó hacer mucho esto porque vi que no se hacían muchos en YouTube y estaba muy en boga en ese momento también hacer esto. Y me pareció bastante interesante probarlo poniendo, digamos, una base de hip hop y un piano de jazz y poniendo, pues, samples de cosas que están sucediendo a nivel cronológico desde 2020. Desde que se declaró en estado de emergencia Perú por el tema de la pandemia. La cuarta obra se llama Paisaje Sonoro Número 1, que es una obra académica sobre las manifestaciones contra Merino por Frank Besada. Y esta obra es un soundscape, básicamente, sobre las manifestaciones que se estuvieron dando en ese momento. Es una obra también que incluye una parte escrita para cello. Y la quinta obra se llama Mi Libertad, de Perú 2092, este dúo de música y audiovisual. Sobre esta obra tiene como tema la recurrencia del homogéneo en la cultura popular peruana desde la perspectiva de un futuro distópico. Es una obra de carácter experimental y realmente es bastante interesante también ver. Sí, a mí de hecho me pareció realmente interesante por hay varias cosas porque hay como varios elementos simbólicos. Es sumamente onírico, sumamente metafórico y creo que es la obra más experimental de toda la selección.
¿Y esta última nació en qué año se hizo? Esta se hizo este año, en el 2021. Sí, pues perfecto, ¿no? Para también poder ser, puede también, seguramente que también tuvieron algunas confrontaciones, digamos, con la realidad de lo que está pasando, ¿no? Ahora, muy Sí. interesante, Jaco. Muy bien, excelente. Entonces, al final vamos a, no sé si alguno de los compañeros tenga preguntas para Jaco. Vamos a hacer así un ping-pong también entre ustedes para que pueda ser un conversatorio también Me gusta. de descubrimiento. Sí, Sí, no, adelante. perdón, me gustaría saber, no sé si Jaco ha tenido de pronto algún proyecto de intercambio con organizaciones acá en Colombia, o haya trabajado acá con algún colectivo, o cómo ha sido esa experiencia de pronto trabajando con artistas colombianas. Bueno, sí, hemos hecho un sound painting también con artistas colombianos. De hecho, nosotros tuvimos un festival virtual que se llamó Escuchatón, un festival de 3 días que se dio en febrero, donde era prácticamente varias meses de diálogo, donde se hablaba sobre los procesos creativos, sobre, bueno, también como espacio de difusión y de conversaciones sobre varios temas, ¿no? En general, en torno a la música, bueno, a la creación artística y también. Era un espacio de escucha, ¿no? Por eso Escuchatón. Pusimos obras, escuchamos y conversamos. Entonces también tuvimos, pues al final de esa, como un cierre del festival, un ensamble sound painting en vivo, donde habían varios artistas colombianos invitados que eran actores. Y realmente estuvo muy interesante, pero sí, de todas maneras queremos extender digamos, nuestra red a nivel internacional, a nivel de Sudamérica, ¿no? Bueno, a nivel de APA Yala. En realidad. Y estamos con muchas ganas de poder hacerlo en el futuro. Súper chévere. Gracias. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Ok, luego vamos a pasar a las preguntas del chat al final. Muchas gracias, Jaco. Luis Merino Costa, bueno, él es peruano de Gris Perú, conforma el grupo de investigación Sonora del Perú. Es comunicador, docente, podcastero, ejecutor profesional. Él es especialista en producción radial. Actualmente es docente de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres y forma parte del grupo, bueno, GRIS, ¿no? Que es el grupo de investigación Sonora del Perú. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un honor estar aquí. También estar con colegas que de verdad han ocupado bastante en estos días en el evento que están realizando. Que de hecho, me parece fenomenal que se esté haciendo cada año. Y bueno, encantado de estar aquí con ustedes. Igualmente. Entonces, para la primera pregunta, como también tus compañeros han respondido, ¿cuál es la colaboración y el intercambio que tú tienes con otras organizaciones? ¿Cómo ha sido el proceso, ¿no? De desarrollo para formalizar alianzas y también este, para el desarrollo de tu plataforma? Bueno, el trabajo que se ha venido desarrollando Gris Perú ha partido tanto de alianzas como colaboraciones, y esto también se ha podido llegar a cabo con aquellas personas interesadas en el tema del paisaje sonoro. Y creo que buena parte de estas alianzas se han podido concretar con trabajos anteriores, estas convocatorias que nos ha permitido no solamente tener, digamos, registros de aquí, del Perú, sino también del resto del mundo. Podría citar dos de estas, Sonido desde mi ventana, la cual era una propuesta convocatoria que lanzamos el año pasado, justamente en los meses de lo que viene a ser pandemia. Y vinieron varios audios relacionados a esta convocatoria que en teoría no pensábamos de que podría tener tanto, digamos, alcance con esta cuestión global que estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Ya más de un año de todo esto, pero genial que alguien de un país como Macedonia, por ejemplo, que está al otro lado del charco, pues pueda mandar este registro de cómo están pasando sus días allá. Lo mismo ha pasado con hermanos de Colombia, Argentina, en México, incluso también pudimos compartir experiencias de esta forma, justamente
justo por el World Listening Day del año 2020, el cual se pudo hacer una especie de conversatorio, si no me equivoco, se realizó en la página de Facebook Radio Dial.net.com, el Facebook de la universidad, y que de hecho pudimos conocer muchos detalles de cómo un ornitólogo en México, no recuerdo el nombre del colega, pero saludos para él, pudo captar estos registros durante la pandemia, igual en Argentina y en España, y así pudimos conocer un pedacito sonoro de cómo se está viviendo, obviamente, estos días allá, qué cambios también curiosos puedan haber y que de hecho nos permita desarrollar estas alianzas que tú mencionas. Aparte, también está Sonido Migrante, que fue una actividad que se realizó también en 2019 y que de hecho también tuvo bastante repercusión y que invitamos a que puedan revisar este contenido en nuestra página web. Y qué decir, lo que hemos presentado justamente para esta edición de Pupuyachuchan, que a través de colaboraciones internas del grupo pudimos sacar las voces del Bicentenario que ustedes pudieron apreciar en esta edición y que de hecho también ha permitido conocer a fondo cómo se está viviendo todo este tema a raíz de 14 de noviembre, este suceso lamentable que costó la vida de dos personas y varios heridos y que obviamente hicimos transportar todo esto al sonido, ya que es importante tener este tipo de acontecimientos como parte de nuestra historia y que puedan contribuir con aquel patrimonio multimedia que siempre es bueno tomar en cuenta y nunca olvidarlo de nuestra memoria. ¿Y qué artistas participaron? ¿Cómo fue el método de selección? Bueno, la voz del Bicentenario, en cierta forma, ha sido un aporte de varios participantes del Grupo de Investigación Sonora, el cual, creo que no lo mencioné, ya tiene poco más de 6 años en desarrollo el grupo, si no me equivoco, 2014, con propuestas que se lanzaron en ese entonces. Estamos interesados en el análisis, estudio, registro del paisaje sonoro del Perú y también, obviamente, del mundo. Y también estamos enfocados a temas de ecología acústica, ruido, radio, artística, arte sonoro, la experimentación, entre otros. Y dentro de esta situación, justamente, que estaba comentándoles, han participado diversos colegas que forman parte de este grupo. Podemos encontrar registros del caso de Vanessa Valencia, que es justamente una de las integrantes del equipo. También está Cintia Robles, Alejandro Cornejo, que también forma parte del team. Y ni qué decir también de Gustavo Napaico. Toda esta información la van a poder encontrar en nuestro Bandcamp. Y en trabajo en conjunto, no solamente de escuchar, sino elegir los audios. Porque ustedes saben, por ejemplo, es muy diferente la grabación de un teléfono celular convencional a de una grabadora semiprofesional, sea la marca que sea. Entonces, se ha tenido que ver, muy aparte de lo que encontrábamos en estos audios, también la calidad, si es que se filtró algún ruido, algún suceso interesante, etcétera, etcétera. Todo este proceso de selección que llevó, en cierta forma, algunas semanas, si no me equivoco, ya pasó parte a ser el tema del arte, el trabajo visual y también lo que viene a ser el subida de este compilado del material. Estamos hablando de 16 piezas sonoras, partiendo con justo la pieza que dio la introducción a la exposición que hicimos aquí en Pupuyachuchan, de Palacio a la Marcha por el Jirón de la Unión. Es un audio de 11 minutos que da una buena anticipación para todas las piezas que van a poder encontrar en esta situación muy lamentable, repito, y que no debe de ser olvidada por ninguno de nosotros. Y qué mejor forma de trasladarlos de forma sonora, ya que muy aparte del interés que tenemos el grupo de investigación, recalcamos el interés del patrimonio y que de hecho pueda, digamos, ser apreciado en futuras generaciones y que esperamos también esta muestra de 10 minutos que hemos tenido en este festival, pues haya sido también del gusto de varios y también nos lleva a reflexionar lo importante que es hacerse notar, hacerse sentir nuestras principios, estos sentimientos vinculados a lo que viene a ser esta lucha, justicia, que de hecho nos permite expresar y comunicar, ¿no? Oye, se nota que eres locutor profesional de radio, tienes una voz así muy... Sí, muy convincente, todo lo que nos estás haciendo. Está muy bien, está perfecto. Cuéntanos, ¿cuántas personas integran el Grupo de Investigación Sonora del Perú? Actualmente somos 7 colaboradores, hay muchos con respecto al tema debido a las convocatorias, pero en conjunto somos 7, ya he mencionado algunos de ellos, está Alejandro Cornejo,
quien es un paisajista, periodista y también, también profesor docente de la universidad en la cual también estoy. Está Vanessa Valencia, que creo que muchos la conocen, que también ha participado varias ediciones en Puntuyashchan. También está Alfredo García, que también es músico nacional de la banda Lesión y también paisajista sonoro. Cintia Robles, Gustavo Anapaico, Verónica Boggio. También está Ross Dávila, que también forma parte de este equipo. Y también está Ángela Mesa, quien está mencionada también el tema del podcast. Y bueno, también estoy quien les habla, sí, que pude integrarme hace un par de años, pero de verdad apreciar mucho Lisandro desde 2014. Igual reitero, visitar la página web y poder, digamos, estar en contacto. Por supuesto. Y se me ha ido la pregunta. O sea, sí. ¿Cuál es el, digamos, el objetivo que ustedes tienen para futuro como grupo de investigación sonora? Bueno, es una pregunta muy interesante. Dentro de lo que nosotros vamos postulando dentro de lo que es Gris Perú y que de hecho van cambiando, tenemos la misión constante de difundir y dar a conocer la importancia del paisaje sonoro, hacia como parte del patrimonio sonoro, el cual pueda ser, digamos, atesorado, comprendido y, digamos, conocido de acá a futuras generaciones, puesto de que si hablamos de temas de archivos, en cuanto a audio, pues hay una crisis en este tema con respecto al registro sonoro, debido a que, por ejemplo, la voz de un ser querido que ya no está con nosotros, lo podemos tener tranquilamente en una nota de voz de WhatsApp. Y cómo nosotros podemos salvar el audio, copia y copia y copia del archivo, pues se va perdiendo. En el caso de nosotros también apostamos por el tema del archivo y tener conciencia de eso. Es por ello que hacemos también esta parte de las actividades relacionadas a Gris. Y también estamos vigentes con este tema. A futuro estamos organizándonos poco a poco para poder trabajar algunos detalles de convocatorias. Creo que ya ha sido algo que se ha estado desarrollando muy seguido desde 2018 con actividades que ya he mencionado. Sonidos Mirantes, también está Sonidos de Mi Ventana, que fue en el 2020. Y bueno, a finales del año pasado, Voces del Bicentenario, que hasta ahora seguimos moviendo, y ahorita estamos ahí constantemente organizándonos para poder trabajar, digamos, al menos una convocatoria que está ahí cocinándose y que esperemos que pueda salir en la segunda mitad del año, y que de hecho, para tener más detalles de lo que estamos trabajando, la nuevamente. ¿Cuál es la famosa página? A ver si la puedes decir. Estamos en grisperú.com. Ahí van a poder encontrar grisperú.com. Y me estaba viendo de algo. A inicio de este año estuvimos trabajando paisajes sonoros del Perú. Van a poder encontrar en nuestra página web justamente un aplicativo en Apuri Radio, en el cual van a tener ustedes una página sonora y van a poder escuchar algunos puntos del Perú, Lima, Cusco y entre otros lugares, el cual de hecho está en su primer lanzamiento de paisajes sonoros del Perú. Así que están bienvenidos a poder escuchar, obviamente, y también conocer un poco más de lo que viene a ser el tema de paisaje sonoro. Muy bien, excelente. Luis, a ver, de repente vamos a escuchar preguntas de los colegas que tengan para Luis, o lo dejamos para el final también. Para el final, como usted. ¿Hay preguntas? Bueno, a ver, estoy escuchando a alguien que abrió su micrófono. Continuar, muchas gracias, Luis. ¿Sí? Ustedes. Por ahí tienes una pregunta, pero se está cortando un poquito. ¿Sí? ¿Alguien prendió su micro? Bueno, vamos a seguir. Andrés Cuartas, de la Tostadora Proyectos de Colombia. Bienvenido, él es artista sonoro visual. Tiene un magíster en estética y creación en Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, él ha trabajado en el campo audiovisual, experimentación sonora, y ahora estás ahorita actualmente, me parece que eres docente, ¿no? En Pereira. ¿Andrés? Sí, así es. Buenos días para todas. Bueno, primero, como muchas gracias por la invitación, a Marco, a todos los que están detrás de todo este proyecto tan grande, que nace en Perú, pero que
nos compete como a toda Latinoamérica y nos incluye a toda Latinoamérica. Creo que es algo muy importante poder tejer este tipo de redes y de intercambios creativos en torno al sonido del audiovisual. Pues sí, como tú contabas, pues yo dirijo el proyecto La Tostadora. Es una iniciativa que ya llevo 10 años con ella trabajando, en la cual principalmente estamos trabajando en torno al videoarte. Comenzamos con una plataforma que trabajaba el videoarte solamente, pero este proyecto ha ido como transformándose también como paralelo con mi trabajo creativo personal. Entonces, en ese momento me interesaba, o me sigue interesando obviamente, pero pues estaba muy enfocado en lo que era el videoarte, el video performance. Yo lo hacía como artista, como obra, y también me interesó mucho como empezar a trabajar e investigar lo que se estaba haciendo a nivel primero como local, nacional, en Colombia, que se está haciendo a través del videoarte, de estos lenguajes de la video performance, y comenzamos a hacer convocatorias donde en torno a un tema, hacer como pequeños proyectos curatoriales en torno a diferentes temas, convocamos libremente artistas o no artistas que quisieran mandar sus propuestas, y a partir de este tipo de redes poderlas exhibir en diferentes espacios, no solamente en Colombia, sino también en otras partes de Latinoamérica y del mundo. Entonces, a partir de allí hemos tenido la oportunidad pues, de mostrar diferentes proyectos curatoriales de videoarte en su primer momento, en Perú, en Ecuador, con la gente de la multinacional, en España, con la gente de Art House Madrid y el Museo de la Neumudéjar, también con la gente de Cine Toro, que están acá presentes Andrés y María Chalela, también con diferentes espacios audiovisuales en Colombia, como el Festival Vartex, que es un festival que se hace en Medellín, enfocado a la experimentación audiovisual y también pues, al videoarte. También, bueno, han sido como muchas otras alianzas que hemos tenido, también locales con otros colectivos de la ciudad de Bogotá, de Medellín, de muchos lugares de Colombia. También hemos hecho como trabajo con gente acá de Pereira, con otras colectivas también de todo tipo, audiovisual principalmente, pero después empezamos a trabajar con el tema del sonido, porque yo también mi obra me fue como mutando un poco y siempre fue como muy interesante hacer como un trabajo paralelo entre el video y el sonido. Pues experimentar mucho con el ruido, el paisaje sonoro, bueno, como con todos estos lenguajes que ya han hablado mucho ustedes de ellos, y también hemos podido pues como trabajar en torno a eso desde lo curatorial. Entonces hemos hecho ya varios proyectos curatoriales, uno de ellos se llama Media Auris, que fue el que precisamente estuvo acá como colaboración en el Pum Pum, la cual fue una convocatoria también a nivel mundial, porque yo siempre hago las convocatorias como sin límites de restricciones de líneas de territorio, como que para mí eso no existe. La idea es como también romper un poco con esas reglas de los países y todo eso, sino como más bien hacer convocatorias abiertas. Y pues recibimos alrededor en torno al tema que estábamos trabajando en el vivo, que hicimos una curaduría de un proyecto de arte contemporáneo, pues que era un proyecto de exhibición así en sala y todo esto, y estábamos trabajando el tema de la ligereza como un fenómeno de lo contemporáneo. Entonces también tenía que ver mucho con los contos, ¿cierto? Como bajo todo esto, este tema. ¿Dime? ¿Podrías explicar un poco más este tema? Vale, sí, nos basamos en el texto de la llamada de la ligereza, en el cual hablaba un poco de lo ligero como un fenómeno en lo contemporáneo, que ya, por ejemplo, todo está en la nube, todo está como en un estado no palpable, todo está en la red, lo inmediato, lo efímero, lo rápido, ¿cierto? Y también sus contrastes como lo pesado, ¿cierto? En estos momentos estamos viviendo una situación muy compleja, ¿cierto? En nuestro país, en Colombia, un levantamiento social que hace parte, por ejemplo, de lo pesado o de lo denso, desde un fenómeno social o político, ¿cierto? El momento que estamos trabajando esto fue el año 2019 a finales, pues nosotros el momento de la vida, que estamos así como seres en este país, el momento de lo ligero, ¿cierto? Y que pues, nos basamos en ese texto de Lipovetsky,
y como yo trabajo con adolescentes, yo soy profe de chicos de adolescentes, y ellos todo el tiempo están como en todo ese efímero, todo ese es un Claro. scroll, la historia, es una cosa como que dura unos cuantos minutos o no sé, unas cuantas, o bueno, todo ese tipo que... Todo ese tipo de fenómenos que ocurren en lo contemporáneo que alude a ese concepto de lo ligero. Entonces, nos estamos trabajando desde la curaduría, estamos trabajando ese tema. Entonces, con la curaduría Media Auris quisimos también, o quise más bien, como enfocarlo también hacia ese tema, ¿cierto? Entonces, se seleccionaron aproximadamente 35 propuestas de más de 10 países. Hay obras de China, de Chile, de Argentina, Costa Rica, Perú, bueno, de Colombia, obviamente, de Brasil, bueno, de muchos lugares, de muchos territorios, y que también da como una mirada interesante, o más bien una escucha interesante acerca de ese concepto desde esas diferentes latitudes. Entonces fue algo muy lindo esta propuesta. Esta propuesta también se pudo exhibir el año 2019 en España. Estuve en España también. Con la gente de la Neumudéjar, del Museo de la Neumudéjar y del Museo Zapador de Ciudad del Arte, allá en Madrid. También se exhibió en Cuenca, España. El año un evento del día del World Listening Day, ¿cierto? Del Día Internacional de la Escucha, en el cual también invitamos pues, diferentes artistas de Chile. Estuvo, yo me acuerdo, estuvo Celeste de Medellín, que hace Litecoin, estuvo Jorge Barco también de Colombia, estuvo Utopía Chile, que hace más como Sí, estuvo un noise, poco. ajá. Entonces, unos conciertos y también exhibimos la obra, pues como esta curaduría de manera virtual, pues por la naturaleza pues del 2020, que todo fue virtual, entonces fue también algo chévere, pues para como la obra que estuvo en este año. El año pasado estuvimos con la curaduría de otros paisajes, que fue una curaduría de videoarte y video performance, también que se estuvo presentando en el Festival de Cine Toro, se estuvo presentando en Bartex, también acá con Asimetría en Perú. Y se ha podido como exhibir en diferentes espacios, tanto en Colombia como afuera de Colombia. Entonces, yo considero que las redes de intercambio son las que han hecho este proyecto, La Tostadora. La Tostadora empezamos. Dos amigos y yo, ya después quedé yo solo, pero fue como el rol de uno poder de pronto viajar, conocer, intercambiar, hasta por el Facebook, ¿cierto? Hemos hecho muchos contactos y se han podido como entablar muchas relaciones interesantes que se ha podido como hacer esos intercambios de exhibición y de creación. Claro, aprovechando de justamente lo que acabas de decir, ¿cuáles eran sus inquietudes cuando nació la tostadora y en qué crees que han cambiado sus inquietudes del presente para de acá, que digamos la pandemia ha cambiado un poco mucho, Sí. bueno, ha derrumbado paradigmas también y nos está haciendo cosas sobre otros campos de repente que no, qué sé yo, al principio de la tostadora de repente no los podrías contar acerca de ese, digamos, este proceso, ¿no? Desde el inicio hasta el día de hoy, 2021, en plena pandemia. Sí, ha sido como un cambio constante. Iniciamos este proyecto, como te cuento, con dos amigos más, una amiga y un amigo. Cuando estábamos en el pregrado de artes visuales hace 10 años, ¿cierto? Estábamos todavía en el pregrado de artes estudiando y estábamos haciendo muchas cosas como de video, performance y todo esto, pero quisimos, la primera pregunta era como, bueno, ¿y qué se está haciendo sobre esto en Colombia? Estábamos también desde nuestro desconocimiento también del panorama artístico en ese momento, entonces queríamos como de pronto medir qué se estaba haciendo en nuestra ciudad. Tuvimos un programa de televisión en un canal regional acá en mi ciudad. Yo vivo en una ciudad en la periferia que se llama Pereira, una ciudad pequeña, que se parte como el eje cafetero de Colombia. Nosotros como que buscando espacios, buscando formas de exhibirlo y encontramos un espacio, digamos, en la televisión y tuvimos un pequeño espacio en la televisión donde mostramos videoarte, ¿cierto? De ahí hasta ahora, o sea, el proyecto obviamente maduró muchísimo porque hemos podido como de pasar de pequeñas muestras en, no sé, en barrios o en alguna pared de la casa de algún amigo, invitamos a algunos amigos a ver videoarte, ya a exhibir proyectos en museos, en galerías, en espacios independientes también,
como que obviamente el proyecto ha mutado, ha madurado mucho y que se ha transformado, creo yo, de una forma como progresiva, ¿cierto? Porque la idea o el interés mío siempre ha sido como trabajar en torno a lo que está pasando. Entonces, ahorita estoy preparando también una convocatoria pues en torno a voy a hacer también, es un proyecto que estoy así como poco a poco organizando para ver si lo lanzo próximamente, también a manera de convocatoria libre, en torno pues como a un tema, obviamente lo que te digo, como el estallido social que está ocurriendo en Colombia. Entonces ha sido como, a veces la pandemia en nuestro país pasó como a un tercer plano, en este momento pasó como a un tercer plano porque estamos en un momento súper, súper difícil. Entonces eso más o menos les cuento acerca del proyecto. Y con la muestra que presentaste en el Pum Pum, digamos, ¿cuál ha sido tu experiencia y el vínculo, digamos, con la plataforma? Sí, pues como te cuento, ha sido como una escucha muy diferente porque, claro, hay como de todo en esta muestra. Hay artistas que están haciendo live coding, ruido, hay paisaje sonoro, hay de todo, o sea, hay como de todo, poesía sonora, electroacústica, y también es lindo como también verla, como esa variedad, porque hay personas que son músicas, otras personas que son artistas, otros que no han estudiado nada, o sea, como que es la forma también de incluir como todo tipo de lenguajes desde el sonido, a partir de un tema que, como te cuento, fue el tema de lo ligero, de lo rápido, de lo fugaz, de lo gaseoso, de lo que no es palpable, de lo que es rápido, y como dar esa lectura desde el sonido interesante. Acá viendo pues como la lista de artistas o bueno, de creadoras que estuvieron en la muestra, pues yo veo como una variedad grandísima en torno pues como a los lenguajes del sonido, y eso también me pareció que es como, fue muy rico también poder escuchar todas esas piezas y como entender, tratar de entender cómo estas personas traducen ese concepto de o manifiestan también ese concepto, Nora. Muy bien, excelente. Y tenemos preguntas de repente de parte de los colegas para Andrés. Yo creería que al final de como el de que todos lo que todas hablemos, pues como que hacer como una sección de preguntas, creería yo, no sé. Sí, en realidad estamos haciendo de esa forma. Vale. Es que después que alguien expone, a veces de lo expuesto, ¿no? A veces hay preguntas o dudas surgen porque de aquí hasta que terminemos, que ya hemos terminado, de repente las personas se olvidan con lo que se acaba de decir, ¿no? Entonces lo agarramos un poco en calientito. Si las hay, por supuesto, tampoco no es una obligación. Bien, por su película Una Mujer Educada. En 2015 ganó el premio de Cine Toro y Cali a Mejor Película de Animación Experimental. Actualmente sus obras se exhiben en Colombia y en Austria y es cofundadora de la Fundación Creatividad y Territorio de Colombia. Bueno, la acompaña Andrés Usuga, productor creativo, curador, docente, investigador universitario, es egresado de la Facultad de Artes Escénicas y Bellas Artes, catedrático de la Facultad de Artes Visuales de Bellas Artes, Pontificia de la Universidad Javeriana y también de la Facultad de Arquitectura, ¿verdad? Es candidato a magíster en estética y creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, también justamente estamos hablando, y pues nada, él es fundador de Cine Toro Experimental Film Festival y ha realizado varios seminarios, cursos de escritura, de guiones para teatro, para cine. También está metido en todo lo que es producción artística y ejecutivo de proyectos culturales, varios. Bienvenidos, ¿cómo están, María, Andrés? Esta pregunta para... ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, madre? Gracias por la introducción y al Pum Pum, pues por supuesto, por la invitación y gracias por este espacio para poder también hablar un poco de nuestro festival y conocer los otros proyectos que pues están muy interesantes y yo siento que hay una cabida muy grande para futuras alianzas y proyectos en conjunto. Entonces, pues muy importante este espacio, gracias.
Buenísimo. A ver si María, de repente nos puedes hablar un poco de la con Asimetría y con todos los artistas también que han participado, un poco su experiencia, aquí, qué artistas participaron, etcétera. Sí, a mí me gustaría de pronto que Andrés también hablara un poco sobre esta muestra, porque Sí, esta por muestra supuesto. viene también como haciendo una rotación en varios eventos. Digamos que antes de darle la palabra a Andrés, pues lo que yo quisiera como decir que me parece importante es que pues nuestro festival principalmente se postula como una plataforma, por supuesto, de cine experimental, pero, pues, pero que además invita, digamos, a la multidisciplinariedad de la sala. Entonces, para nosotros es muy importante no solamente el cine narrativo, no solamente el cine de ficción, en fin, sino precisamente buscar y dar bienvenida a trabajos. O obras más bien, digamos, que se cuestionan a sí misma, a sí mismos o a sí mismas dentro de su propia credencial, que cuestionan sus formas de contar historias que van un poco más allá y lo que nosotros llamamos como cine expandido, que no solamente se queda como un proyecto audiovisual, quizás de muestra en pantalla, sino además de eso nos interesan mucho los trabajos que vienen de las artes de las artes plásticas también que tienen un encuentro o un punto en común por ejemplo con la pintura. La formación experimental siempre es muy bienvenida dentro de nuestra plataforma y eso ya digamos que Andrés lo explique un poco más a profundidad. De todas maneras decir también que los artistas que nosotros invitamos y que hacen parte, por ejemplo, de la muestra del Pum Pum, son artistas que han festival no solo dentro de las muestras y dentro de la convocatoria de años anteriores, sino que nosotros esperamos también siempre poder seguir dándoles una mano y poder seguir vinculándolos con otros espacios. Nos interesa mucho que el festival no solamente sea una muestra de, digamos, dentro del marco de las fechas del festival, sino poder también seguir apoyando un poco a esos jóvenes artistas y artistas también de trayectoria para que lleguen a otros lados y se puedan seguir presentando, digamos, que siga teniendo como una presencia durante el tiempo. Entonces, en eso también pues contamos mucho con nuestras alianzas nacionales e internacionales. Tenemos algunos proyectos que se salen un poco de las salas de cine, por decirlo de alguna manera, y hacen parte, por ejemplo, de proyectos editoriales, donde queremos también apoyar un poco el acercamiento y la lectura al cine desde otros sectores, por decirlo así. Entonces, pues bueno, más o menos eso es como un planteamiento general frente a la muestra y a las muestras que hemos hecho desde el festival. Bien, le querías dar el pase a Andrés. Andrés, bienvenido. Hola, Mabe, ¿me están Vale, escuchando bien? sí, ¿qué tal? Sí, te escuchamos bien. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido a la última conversación. Vale, Ahí hola. creo que se cortó. Ahí va, ahí regresó. Vale, no, para mí un privilegio. Vale, no, pues un privilegio estar aquí con este grupo selecto de Sí, personas realmente. maravillosas con cada uno, con sus presentaciones, con sus proyectos. De verdad que primero agradecer al equipo de Asimetría por invitarnos, por crear estas redes tan importantes en nuestros tiempos, poder circular y poder compartir, digamos, saberes. Son parte, digamos, esencial de lo que es el núcleo de Cine Toro Experimental durante estos ya 14 años que llevamos haciendo el evento.
Pues un poco como respondiendo de la conversación, la idea de Canadá, el equipo de Sinara Rosso, y con ellos también hemos hecho colaboraciones, curadurías, mostrar los jóvenes artistas emergentes de Colombia, poderles mostrar visuales. Como bien decía ahorita María, parte, digamos, de la selección que es expandida. Nosotros entendemos el cine experimental como un cine que parte de las artes plásticas, de la imagen plástica, y que se vuelve tiempo, que se vuelve video, que se vuelve cine, ¿ya? Muchos de estos son artistas que están trabajando desde las artes plásticas e incluyen el cine como un medio de expresión. Y esa es, digamos, como la compilación de obras que armamos para el Pum Pum. O sea, allí todos son colombianos, porque esa es nuestra naturaleza, poder impulsar el talento nuestro. Y allí están, digamos, como sus obras. La selección que hicimos fue como las obras que se permitían, digamos, ver en una pantalla, pero vale la aclaración, obras tienen sus versiones instalativas, ¿no? Y eso lo tratamos de hacer, digamos, en el festival, Sí, ¿no? De poder Luis. tener la versión instalativa y la versión, digamos, por así decirlo, teátrica. Pues digamos que eso es como parte del trabajo. Nosotros hacemos un festival en el territorio, no lo hacemos en una zona, digamos, central. Eso es también parte un poco de nuestra iniciativa, que es llevar las artes a descentralizarlas, llevarlas a los territorios, zonas rurales, poder crear, digamos, esta mirada. ¿Ustedes les interesa más, digamos, mostrar o exponer? ¿Hay algún tipo de temáticas que ustedes, a lo largo, digamos, de su trayectoria, se dan cuenta que necesita algún tipo de festival especial con alguna temática? Bueno, y te agradezco la pregunta. Para este año, por ejemplo, puntualmente tenemos una convocatoria que aprovecho el espacio, está abierta hasta el próximo 21 de julio. Y tenemos una estamos convocando, es el retorno al origen. Nos interesan aquellos trabajos que tengan que ver mucho con esta pregunta, con el medio ambiente, con el territorio, con dejar parte como lo que nos queremos preguntar, un poco conectarnos, tierra, que también responde precisamente a estos cambios, siendo político, ¿no? Esa defensa del territorio, esa por hechos, por la vida digna, todo eso está inmerso dentro de esta gran pregunta de qué es el retorno. Esa es como colombianos, para los colegas que están en otros países, pues no, nuestro país tenemos la muchísimo, somos muy diferentes de una región a otra. Entonces creo que precisamente estas movilizaciones lo que nos están invitando es a reconocernos, y eso es lo que, como expresar a través de esta curaduría que hemos armado, pues, con María. Y pues si María quisiera profundizar al respecto de esa idea del retorno. Pues no, creo que ahí está muy claro, digamos que la idea de la temática para la curaduría este año surge también un poco gracias como al reconocimiento, de pronto, por decirlo de alguna manera, del lugar en el que se desarrolla el festival. Toro es un municipio en una zona rural, es una zona de campesinos, es una zona donde crece el viñedo más conocido en Colombia. Entonces es una zona donde se produce vino, es un lugar muy mágico en ese sentido, porque considero que es muy distinto al resto de las partes en Colombia, y sobre todo que es un lugar en el que se condensan un montón de historias muy particulares, que vale la pena
resaltar también. Entonces, un poco como son además historias que pueden llegar a ser muy cinematográficas dentro de, digamos, un poco como dentro de este contexto. Y ahí, digamos, en Toro está la historia de unos pescadores que salieron a pescar y en vez de encontrar peces encontraron huesos de mamut, y es verídico, y los huesos están en el museo del municipio. Entonces hay cosas muy mágicas que ocurren allá también que nos inspiran y nos motivan también a tratar de precisamente mirar diferente y ver las cosas también desde su valor más original, sin ir mucho más allá. Entonces creo que eso hace un poco parte como del proceso curatorial, especialmente este año. Desde el año pasado hemos estado muy interesados en hablar de tres cosas que nos parecen básicos, no solamente dentro del cine experimental, sino yo creería como expandido hacia todas las artes, y es la poesía, el poema y lo poético en la obra. Entonces hemos estado haciendo varios acercamientos y varios proyectos que involucren la poesía dentro de los contenidos de audiovisuales, pero digamos de manera un poco más racional, también hablar como desde ahí frente a estos conceptos que nos parecen tan interesantes y tan valiosos, y que puedan permitir también llegar a otro tipo de públicos. Ahorita yo mencionaba que nos interesa de pronto funcionar como una plataforma que pueda continuar con una promoción de las obras y de los artistas que hacen parte del festival. Tenemos un proyecto editorial que viene andando desde el año pasado, que se llama Éfrasis, que juntó poetas de Brasil y realizadores audiovisuales de Brasil, perdón, poetas de Brasil y Colombia y realizadores de Brasil y Colombia, como una manera también de vincular países, de seguir pensando en la posibilidad de que sí podemos trabajar en conjunto también desde las artes. Pues nosotros, como lo decía Andrés antes también, pues Andrés Cuartas, que decía que la resistencia también se hace desde ahí, pues nosotros consideramos que eso en efecto es así. Entonces nos gusta mucho pensar que estos espacios y estas plataformas pues sirven también como para, de nuevo, para a los artistas y también que puedan llegar a otros lados y además vincularse con otros países, pues es fantástico. Entonces, claro, desde el fondo y la forma. ¿Perdón? No, que veía esta noción, esta cultura que tienen de cine expandido también se da desde el territorio, ¿no? Claro, es... De la forma y el fondo. Claro, y es porque también pensamos que es muy importante precisamente, y creo que esto a todo nivel, incluyendo un nivel personal, y en esto es más como un comentario de, digamos, de artista, pues, que soy, es como reconocer lo que uno es para entender también el resto del mundo, ¿no? Entonces hay como una relación ahí inminente y intrínseca, pues, de esa relación que uno tiene con el entorno y con el resto del mundo. Entonces, un poco como bajo esa idea, pues venimos construyendo la curaduría. Yo estoy trabajando y estoy vinculada con el Festival de Cine Toro desde 2019. Entonces, sé que es un festival que lleva un recorrido, es un adolescente rebelde desde hace 14 años, que viene haciendo todo, pues creando como estos espacios para seguir haciendo resistencia frente al cine hegemónico quizás, o simplemente más allá de eso es como seguir promoviendo propuestas innovadoras y precisamente experimentales y de cine expandido, como lo mencionabas, Mar. Entonces, bueno, ahí creo que eso es como el contexto en general, no sé si hay algo más. Muy, muy interesante. Sí, me gustaría también, después de la charla, hablar con ustedes, porque estoy haciendo la curatoría con un amigo, bueno, un artista con el máster en Argentina, que tiene el Resist Fest en Canadá, y también estamos buscando plataformas de repente para poder
esto también verse en Latinoamérica. Realmente por ahí podrían, no sé, los voy a poner, podría ser muy interesante. Por supuesto. Sí, muchas Coincidencialmente gracias. este No, por favor. año, sí, no, Bien. claro, y coincidencialmente este año queremos abrir también el proyecto de editorial con Argentina. Entonces también hay como cosas ahí que nos conectan y aprovecho para que pensemos también con nuestros amigos de un próximo proyecto editorial a futuro. También sería fantástico, digamos que por ahí es por donde nosotros queremos seguir construyendo puentes. También. Perfecto, por supuesto que sí, muchas gracias. Voy a volver, perdón, si hay preguntas de los colegas, de repente para María o Andrés. Bueno, por el momento no, voy a volver con Emilia, que un poco se me quedó corta al principio la conversación. Porque no pude anunciar las preguntas y creo que mientras que yo hablaba y estaba hablando fue un poco caótico al principio. Emilia, si estás todavía ahí, dame un chance para poder hablar contigo. Emilia, ¿sí me escuchas? Muchas gracias. Sí, Cuando Emilia, guste. se nos quedó muy, muy corto este. Fue muy medio extraño, ¿no? Al principio. Bueno, a ver. Hablando de inclusión también, ¿no? Musexplat, por ejemplo, ustedes hablan de la escena solidaria, un poco que estaba cuando estaba viendo su página entre músicos, artistas, gestores, críticos, se quiere crear se quiere dar herramientas de difusión, pero también conexión con todos ellos. Háblanos un poquito de cómo esta escena solidaria se está creando o cuánto tiempo llevan y cómo se está forjando alrededor de las propuestas que ustedes están recibiendo. Muchas gracias, gracias, Male, por la pregunta. Sí, al principio nos quedamos un poquito, creo que cortos, porque estaba un poco mal la conexión de internet. Pero sí, No te pues escuchaba Musexplat es nada. una. No pasa nada, son cosas de la virtualidad ahorita, ¿no? Pues Musexplat es una plataforma que está llevándose a cabo desde 2019. Nosotros somos una plataforma que procura, como bien decíamos, dar visibilidad a todos aquellos sectores que en el pasado, pues, por alguna u otra razón, no habíamos podido escuchar. Entonces, con Musexplat hemos tratado de formar un punto de encuentro de la música o de la comunidad de música experimental latinoamericana para músicos, gestores y pues también para comunicadores. Nuestra página que es musexplat.com, ustedes podrán encontrar perfiles de algunos de los artistas de toda la región, así como también perfiles de festivales y por supuesto también un espacio dedicado para la reflexión crítica respecto a nuestra comunidad, ¿no? Entonces tenemos reseñas, espacios destinados para el intercambio de opiniones respecto a al sector musical, ¿no? Y me encanta estar ahorita aquí junto a todos estos gestores increíbles, admirables, y comentarles que desde luego nuestra plataforma está abierta para cualquier tipo de colaboración. Creo que eso es importante, ¿no? Como que comenzar a pensar como una sola Latinoamérica Vialala, ¿no? Comenzar a pensar en que si seguimos trabajando bajo esos modos individualistas, competitivos, de la industria musical de las grandes masas, pues entonces no vamos a lograr llegar a ningún lado, ¿no? Entonces hay que pensar en términos de colaboración, de solidaridad, de escucharnos más unes a otros. Sí, y sobre todo hablando de redes y cómo ustedes han forjado alianzas a lo largo desde su formación y bajo qué criterios también. Pues las redes que nosotros tenemos con un montón de personas de toda Latinoamérica, por ejemplo, se me ocurre el Festival en Tiempo Real, Híbridas y Quimeras, Festival en Tiempo Real es de Colombia, Híbridas y Quimeras es de México, Sonora y Feminismos también de
2000, por ejemplo, con la disquera de Fragment A, allá en Argentina. Y pues en general nosotros lo que procuramos es tratar de siempre estar abiertos a cualquier tipo de propuesta. Entonces, si bien hay hasta cierto punto una curaduría, es cierto, pero nosotros tratamos de olvidarnos. Uy, se nos fue, creo, la conexión. ¿Ustedes la escuchan? Perdón, disculpen que no. Emilia, perdón, disculpa. No sé si es mi internet. Una comunidad. ¿Ustedes la escuchan? Se le fue por un instante. Sí, un ratito. Ahí está, ya, ya me asusté. Dije, va a pasar lo mismo que al Sí, principio. ya. Esta conexión de internet. Les decía que somos una plataforma interdisciplinar. Entonces también trabajamos con videoarte o también pues a veces trabajamos con museología. Así que siempre contentes de estar colaborando. Y pues creo que justamente dejar de lado esta de las jerarquías, de quién es más o quién es menos, nos ayuda mucho a poder formar una comunidad que sea fraterna, sorora y pues que pueda continuar con la perdurabilidad de las propuestas musicales. Y en la muestra con el Pum Pum, cuéntanos cuál ha sido este vínculo con la plataforma. Sonidos internos no opresivos, pues es un compilado de algunas propuestas que nosotros habíamos estado recibiendo, sobre todo propuestas nuevas. Ustedes pueden comunicarse, pues todas las personas que nos están viendo, a info@musixplat y enviarnos su música Bien, excelente. de las propuestas que recibimos en los últimos días. Tenemos a Chango Dada desde México, Hip Hop desde Chile, Yves Cordero Chávez desde Costa Rica, Homudi también desde México, Adin Izarre y Rubén Riera desde Venezuela y Ecuador, Pus desde Argentina, Tella desde Brasil, Wilder González Agreda, que es de Perú Avangard, también desde Perú, y Human Sí, Phobia desde sí, sí. Chile. Entonces, pues ahí ustedes van a poder escuchar creo que un pocotón de géneros musicales y pues ahí como que siempre nosotros tratando de dar visibilidad también a la comunidad transfeminista. Creo que ese también es uno de nuestros ejes dentro de Eso Musixplat. te iba a preguntar. ¿Cómo digamos, esta labor también para apoyar a estos artistas? Tengo que decir, estos artistas, no, 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 todavía no estoy trabajando un poco en lograr el lenguaje inclusivo. ¿Cómo nace y cómo ustedes lo están trabajando? Pues yo creo que nace desde una búsqueda personal, ¿no? Yo como mujer también he podido sentir en carne propia las dificultades de ser no solo una gestora, sino también una artista en la comunidad, ¿no? En una comunidad que en años pasados pues tenía una alta carga de machismo, ¿no? Y todavía se percibe eso, todavía se percibe cierta discriminación. Entonces yo, pues al sentirme así, me he relacionado con muchas personas dentro de la comunidad transfeminista, tratando de lograr la visibilidad, ¿no? Porque también, o sea, las mujeres es un aspecto, pero la comunidad LGBTI, las personas, las disidencias, también se sienten quizás a veces mucho más discriminadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alguna convocatoria. A veces dice convocatoria solo para mujeres o pocas veces piensa en la comunidad trans. Así que nosotros también siempre tratando de pensar en aquellos sectores que pues a veces por todo este constructo patriarcal dejamos de lado, ¿no? Y no Pero solo no eso, sino... trabajan,
Sí, dime. No, sí, trabajan por cuotas, porque, a ver, hay algo también que se inscribe en estos, en estas formas de visibilización artística, y a veces hay todo un debate. Bueno, por lo menos yo que he entrado, digamos, digamos, a estos diálogos, a veces hay debates sobre la discriminación positiva, ¿no? Eso de trabajar por cuotas, cuántas personas que tienen, que se construyen y se definen con un cierto género. ¿Ustedes trabajan así o realmente, o sea, es decir, cómo hacen la selección? ¿Entra en una parte o entra con todo eso? ¿Cómo trabajan eso? Porque es bien delicado. Por supuesto, el tema que estás tocando es bastante complejo, ¿no? Yo creo que tratamos de hacerlo con naturalidad. En realidad, he podido, en el tiempo que he estado investigando dentro de esta comunidad, he podido toparme con varias propuestas transfeministas y creo que justamente el campo de la música experimental latinoamericana es campo de cultivo para este tipo de propuestas, ¿no? Justamente creo que se sienten el pensarnos por fuera o a la vanguardia nos permite empoderarnos de este género musical, ¿no? Que pues a veces es un poquito difícil definirlo, pero en todo caso nos identificamos como tales. Entonces creo que al ¿Con qué tener, género musical? No, no digamos, entendí esa pensando en la música experimental latinoamericana, parte. entonces es un poquito difícil definirlo, pero nos identificamos como tales. Bien. Yo respeto mucho el trabajar con cuotas, sin embargo, a veces este tipo de prácticas pueden caer en cierta condescendencia, como de, ahí les vamos a dar un espacio como para que ustedes se sientan ahí, pero yo creo que más bien el acercamiento que nosotros tenemos y que con nuestros colaboradores tenemos es pues justamente un acercamiento más natural. Entonces, simplemente siempre hemos tratado de De acercarnos a humano a este tipo humano. de... Sí, ajá, a Sí, acercarnos sí, y sí. pues ya en el momento en el que se abren las convocatorias, simplemente van apareciendo, ¿no? Y ahí con, digamos, con Sí. las alianzas, o simplemente es informativo. No, no, desde luego, desde luego. Siempre que nosotros podemos trabajar con alianzas, personas que, por ejemplo, cuando se va a dar un festival, tratamos de entrevistar a la persona que está a cargo de la gestión, de la curaduría, justamente para que se entere la comunidad, no solo de la audiencia, sino también la gente que pueda participar en ediciones futuras, ¿no? En la página ustedes podrán encontrar una cartografía Sí. de perfiles de artistas, de artistas y también perfiles de gestores. Esperamos que en este mismo año ya estamos trabajando en un mapa que no solo contenga el aspecto de la gestión, también venues y también revistas, del aspecto de la comunicación, que también es súper importante. Ojalá a finales de este año ya podamos lanzar ese mapa. Bien, perfecto. Muchas gracias. Creo que Gracias. Muchas gracias por darnos la chance de volver a ti, Emilia. Y si hay preguntas de repente de los colegas, yo creo. Emilia, no, no es una pregunta, es más, o bueno, sí, también ligado como a un comentario que quería hacer, y es que yo siento que los festivales de cine, como cualquier otro evento cultural, pero especialmente este tipo de festivales que hacemos nosotros, y lo hablo desde Cine Toro también, que pienso yo deben impulsar la educación frente a muchas cosas, no solamente la formación de públicos frente a mirar un cine diferente o entender otro tipo de expresiones artísticas, sino precisamente también entender la realidad y entender la realidad actual. Por eso me parece que lo que tú cuentas, Emilia, es muy importante. Y de pronto la pregunta a la que yo tenía ligada a eso es, no sé si ya lo mencionaste, de pronto me lo perdí, que alcancé a desconectarme un minuto. Es más como si también hacen ustedes, por ejemplo, talleres frente a eso, frente a temas de género,
si trabajan, por ejemplo, con jóvenes, como dentro de un marco un poco más pedagógico, o no sé si hay como ese tipo de acercamientos que a mí me parece muy importante, sobre todo porque siento que el tema del feminismo, de los transfeminismos, etcétera, pues cada vez es más importante, es más necesario tenerlo en cuenta. Y creo que Latinoamérica es, o bueno, no sé, pienso que en Colombia, pues es un tema también muy delicado, ha sido muy crítico y que se puede además prestar a muchos, no sé si confusiones, pero definitivamente a muchos problemas como de entendimiento. Entonces, pues eso era un poco lo que quería preguntarte. Muchas gracias, María. Es una pregunta muy importante el aspecto de la formación de públicos. En el año pasado nosotros tuvimos un festival que se llama pues Wasi Fest. Este año esperamos poder volver a repetirlo. Y pues en ese espacio sí que tuvimos algunos conversatorios y talleres al respecto. Ojalá este año volvamos a hacerlo. Es un poquito, y bueno, más adelante ojalá se pueda hablar al respecto, ahorita cómo se trabaja desde la virtualidad. Hay algunos aspectos difíciles en cuanto al alcance, porque estamos hasta cierto punto saturados en las redes, pero tratamos asimismo de tener otros puntos de encuentro, por ejemplo, como tenemos dos, en especial dos, bueno, un podcast y un conversatorio, un podcast que se llama Transónica, en el que justamente nos encontramos personas diversas en un espacio todos los segundos domingos de cada mes, un espacio para que también hagan performance. Y creo que escuchar a las personas que forman parte de la comunidad transfeminista también es lo que nos permite educarnos, ¿no? También creo que la escucha tiene que ser el eje central dentro de cualquier tipo de rama artística, ¿no? Y pues en el aspecto de los conversatorios tenemos a la sobremesa de Musexplat que se da el último jueves de cada mes. Asimismo aquí, por ejemplo, el último conversatorio trataba acerca de las madres y las artistas madres y artistas sonoras. Imagínate este aspecto que generalmente nosotros pasamos de lado, nos enfocamos mucho en la estética y no consideramos que detrás de performance que quizás estamos viendo existen este tipo de problemáticas o situaciones, ¿no? Donde las mujeres madres tienen que hacer de gestoras, artistas, educadoras ahora, ¿no? Y al mismo tiempo con toda la, tratando siempre de tener pues el cariño de un hogar, ¿no? Así que tratamos siempre de pensar en este tipo de espacios en los cuales podamos someter a juicio algunas situaciones interesantes y al mismo tiempo que hasta cierto punto no han sido tocadas en otras comunidades, sobre todo considerando que nosotros pues tenemos una agenda transfeminista. Okay, muchas gracias, Emilia. Y quiero rebotar esta pregunta para Luis y Jaco. ¿Qué está pasando en la formación del público de música experimental o de, digamos, de proyectos sonoros que tienen también carácter político? ¿Qué está pasando en el Perú actualmente? ¿Cuál es, digamos, si podrían hacer nos podrían dar una visión un poquito de lo que está sucediendo actualmente y también cómo ustedes están contribuyendo desde sus laboratorios, desde los podcasts, desde todas las muestras que organizan ustedes como comunidad, como grupo, para Jaco y para Luis. Con respecto a la formación de públicos, nosotros como comunidad hemos visto justamente la necesidad de poder tener, dar, como crear estos espacios para justamente de escucha, ¿no? O sea, porque hemos visto de que, de hecho, la música contemporánea o la música nueva en el Perú no,
no es tan difundida en casi ningún espacio. Y usualmente es hecho en conciertos pues de sala y basta, ¿no? También no hay mucha difusión por redes en general. Entonces, ese fue uno de los primeros objetivos que nos planteamos como comunidad por allá en el 2016. Ahora ya con el tiempo hemos estado perfilando ya nuestro horizonte y pues ahora diría de que con todo el tema de la pandemia hemos limitado nuestra actividad a lo virtual, ¿no? Y justamente fue el Escuchatón, uno de los, este festival que hemos hecho en febrero de 3 días, un espacio de escucha, justamente, ¿no? Con comentarios de los compositores, mesas de diálogo y conversaciones también sobre los procesos creativos. Bien, creo que es mi turno de responder. Adelante. Oh, en el caso de Gris, ha estado el tema de la difusión, lo que más que se ha podido. Podría mencionar, por ejemplo, la sesión que participamos, Epidemia del Ruido, si no me equivoco, la cual se hizo a inicios de este año con la banda Lesión. Es una banda que está destinada a la experimentación dentro del tema del rock stoner. Y pudimos formar parte de la producción de la edición de este material. Y también está, digamos, estándose en la posibilidad de hacer reseñas, puesto como mencionó justamente hace un momento un colega, era que no había mucha difusión. Y si bien es cierto, también acercarnos más a este concepto, ya que el año pasado sacamos unas publicaciones relacionadas a la música experimental, la cual actualmente está atravesando un momento. Y de repente podría ser interesante porque dentro de toda la situación de la pandemia y varias situaciones que han podido surgir, pues han abarcado temáticas muy, muy, digamos, peculiares. Creo que mencionaste a VGA, Wilder González Sárida, uno de los colegas mencionó una de sus trabajos y también está relacionado a este tema y que de hecho no ha dejado de producir. Tenemos también en Alemania música experimental a Ale Hop, quien es una artista muy conocida aquí, también fuera del país, en su momento con el sonido indie característico de la escena latina, pero que ahora está, digamos, en una faceta sumamente experimental, tanto en lo visual y sonoro. También podría mencionar a Puppies in the Sun, en fin, que es un grupo que está radicado también en Europa Nacional, que también tiene unos temas muy interesantes que les pueden, digamos, ser de gusto. Entonces, estamos, en resumen, dentro del tema de la difusión y preparando más adelante algunas reseñas que de hecho pues estarán viendo luz en la segunda mitad del 2021. Perfecto, sí, iniciativas así es las que necesitamos, ¿no? Pues muy interesante escucharlos a todos. Voy a dar pase a Marco Valdivia, el fundador del Pum Pum Yashcam, a quien debemos todo esto, estas conversaciones. Hemos tenido, pues, los artistas convocados han sido, y las conversaciones han sido múltiples, ¿no? Desde Chile, México. Bueno, pues Costa Rica, Ecuador, Colombia, en fin, creo, sí, sin temor a equivocarme, casi todos los países de la Vía Yala presentes, ¿no? Entonces, pues, a ver, Marco, te referen tus palabras finales, queremos escucharte desde el día uno y muchas gracias también por la invitación para poder mediar estas interesantes conversaciones. Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias a quienes estamos aquí presentes y a quienes estamos siguiendo este espacio de conversación. No sé, bueno, agradecerles la confianza y la apertura a este trabajo, a este intercambio. El Festival Pum Pum Yashcan es como el nombre contemporáneo, digamos, o más reciente que adopta el Festival Asimtría, que se inicia en el año 2006 en la ciudad de Arequipa, en el sur de Perú. Y es un festival que este año pues representa su edición número 16. Desde el año 2019 es que la plataforma se muda a la ciudad en la que actualmente yo vivo, que se llama Ayacucho, una ciudad que está casi en el centro del Perú y que representa
simbólicamente procesos muy fuertes para la historia del Perú y que también tiene una cultura muy particular. Algo que es muy, muy tangible al llegar inmediatamente aquí, ¿no? Que está rodeado de una cultura andina muy intensa. El quechua es el idioma cotidiano, ¿no? Es el que se habla en todo lado. Y este cambio suscitó una serie de aprendizajes en mí, en el equipo que trabajamos más cercanamente en la Centría, y se reflejaron inmediatamente principalmente en este proyecto. A mí me parece que esa es como una cosa interesante de ser y hacer, ¿no? Tener esa capacidad reactiva de reaccionar a las cosas, de cambiar, de transformarse. Y aquí es donde adoptamos este nombre, Pumpun Yashkan, que es una frase de la lengua quechua chanca, que es la variedad que se habla aquí en Ayacucho, que hace pum pum al latido del corazón, ¿no? Y que hace referencia a que nuestros latidos están juntos, ¿no? Es una frase que entre otras frases del quechua han sabido para mí explicar mucho más la vida o entender el territorio que más de 30 años hablando castellano. Entonces, también ha surgido un aprendizaje enfocado hacia eso. Entonces, estamos aprendiendo y también queremos expresarnos en esta lengua, a pesar de que aún no sea del entendimiento de muchas personas, pero pensamos que es una forma de hacerlo. Este año ha sido muy, muy particular. Bueno, todos los años han sido muy particulares. Siempre ha habido formas muy diferentes de hacerlo, de lograrlo. En este espacio de conversación quisimos como cerrar este tiempo y de alguna forma demostrar que la estrategia para lograr estas cosas siempre ha sido la colaboración con otras plataformas, con otras redes, ¿no? Desde la primera vez que el festival sucedió y todas las actividades que desde esa plataforma hemos logrado, nunca hemos logrado nada solos o solas, ¿no? Siempre ha sido necesario encontrarnos en otras personas, intercambiar desde sus propias experiencias, desde sus propios saberes, compartir los nuestros y conocer geografías cercanas, ¿no? También en nuestro inicio, pues estábamos llenos de estas referencias que todas tenemos, ¿no? Que está basada en personas de Estados Unidos, en personas de Europa, en personas muy lejanas, muy distantes, en personas que jamás tal vez veamos en la vida real. Y que a pesar que lo mucho que nosotras las conozcamos, nunca nos van a conocer a nosotras. Entonces, nuestra búsqueda siempre ha sido cercana, territorial. Hemos hecho muy buenos vínculos en estos 15 años que ya tiene la plataforma, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en muchas partes de ese territorio. Y de ahí también vienen dos conceptos importantes en lo que concebimos como Pumpun Yashkan, al reconocerlo como un espacio de encuentro y de reencuentro, porque también nos es fundamental fortalecer estos vínculos que ya llevamos mucho tiempo haciendo, y también va a ser nuestra intención seguir haciendo actividades o seguir proponiendo cosas para fortalecer estos que más recientemente estamos logrando. El por qué proponemos estos trabajos colaborativos, por qué también nos dejamos siempre llevar por estas convocatorias. Siempre personalmente para mí es muy atractivo recibir mensajes de convocatorias a colaborar y lanzarse a ellos, ¿no? Casi ciegamente, ¿no? Luego en la acción descubrimos de qué tratan, cómo nos podemos vincular y todo eso. Entonces, hoy termina este proceso. Ha sido un proceso de casi un mes. Ha sido una forma distinta de hacer las cosas. Desde lo que proponemos, se diría que hemos logrado un festival híbrido o mixto. Me parece muy particular cómo esta terminología ahora se crea, porque si bien estos espacios virtuales o digitales nos acercan en posibilidades que físicamente no con la facilidad o con la misma facilidad que se dan en lo virtual, también nos hemos empeñado y nos hemos esforzado en lograr espacios presenciales que se han dado en la ciudad de Cusco, que ha sido nuestra sede de este año, ¿no? Porque pensamos de que la virtualidad coge sentido cuando se equilibra con lo presencial, ¿no? Entonces,
ahí hemos tenido los cuidados suficientes, hemos buscado la coherencia suficiente para este intercambio. Hoy, bueno, un dato banal, pero a más de 15 días de ese encuentro, nadie ha salido perjudicado o perjudicada de ese encuentro. Entonces diríamos que lo hicimos bien, ¿no? Que el intento funcionó. Y eso, ¿no? También me resuena personalmente mucho lo que han compartido. Les agradezco nuevamente el aprendizaje que a partir de este espacio estamos logrando. Hay muchas cosas que me resuenan, que también quisiera compartir, como por ejemplo que desde mi personalidad o desde mi individualidad no creo en la idea de la formación de públicos. No es algo que por nuestro lado trabajemos, porque siento que la formación de públicos como tal, ¿no? Sin profundizar en la forma que cada quien seguro lo aplica o lo emplea, pero como tal es casi una formación de consumidores. Y al menos en otro aprendizaje, que ha sido el de conocer muchas personas en la idea del sonido, la música experimental o en el audiovisual también, que es un término que preferimos al de cine, así también como preferimos el de sonido al de música, básicamente entender esto se logra desde el hacer más que desde el consumir, ¿no? Con gusto plantearía o pensaría que todas las personas que estamos aquí no solo lo vemos, sino lo hacemos, lo desarrollamos, aparte de promover desde un espacio de gestión que otras personas también puedan tener espacios para hacerlo. Y también podría casi asegurar que la gran cantidad de personas que han presenciado las muestras, que han presenciado los conciertos y todo eso también están en la práctica, ¿no? Entonces, esa forma de verlo de ambos lados da otra perspectiva acerca a otros sentires y conocimientos que no se dan en otras disciplinas que sí tienen estos roles un poco más, más rígidos, ¿no? De quien consume y de quien lo hace, ¿no? Bueno, eso como algo que había quedado en el aire y que también me interesaba compartir. Y nada, Sí, bueno. nuevamente agradecerles un montón por este espacio, también agradecerte a ti, Made, por el trabajo que has hecho. Facilitando y mediando estos espacios. Ha sido muy, muy, muy bueno tu rol, lo agradezco mucho desde esta distancia. No, sí, un placer. Un placer. Y muchas gracias y bueno, Nada. eso les quería compartir, agradecerles nuevamente que estén en este momento donde cerramos este espacio, donde lo despedimos temporalmente y desde aquí ya también voy a hacer los anuncios porque bueno, voy a anunciar que aún hay un Pum Pum Yashcan más que viene en el tiempo, al menos uno, después no sabemos, que se va a dar en enero del 2022 y que va a tener como sede en la ciudad de Arequipa. Pero bueno, lo más seguro es que apunte a un evento híbrido o mixto, como le llaman ahora. Entonces, lo adelanto como forma de no despedida, sino como de un hasta pronto. Y bueno, y eso les comento hasta ahora, a ver qué otra cosa podemos comentar antes de cerrar este espacio. Para mí ha sido un placer, ¿verdad?, de poder mediar y ser testiga de este intercambio rico y también haber podido cerrar también las conversaciones, ¿no?, con gestores de esta talla, ¿no? Y muchas gracias, Emilio, Jaco, Luis, Andrés, María. Si desean dar algún tipo Sí, de a palabra mí me... final, están invitados. Vale, sí, a mí sí me gustaría nuevamente agradecer a todas por todo lo que hacen siempre en torno a esa hibridación, ¿cierto? En la creación, como lo dice también Marco, por la inclusión también y por promover estos espacios también de intercambio para fortalecer estas redes, que creo que son muy importantes, como dije en mi intervención. Yo creo que el proyecto de la tostadora se ha hecho a partir de esto, en la colaboración siempre de otros proyectos independientes o de otras colectivas o de otras artistas que estén trabajando en torno a lo que estamos, a nuestro interés creativo, sonoro o visual. Y De Andrés,
con quien también y que gracias a él el vínculo con Mar es precisamente son las redes. Quiero felicitar a todo el equipo de Asimetría por hacer y emprender este tipo de proyecto. Ahí están siempre las redes de colaboración y desde Colombia, desde CineToro, pues también tienen un aliado para lo que requiera. Un abrazo desde acá y muchas gracias. Quiero también tomar la palabra rápidamente. Marco y toda la gente del equipo Asimetría, con respecto al festival, muy bien hecho, bien logrado. Con el anuncio que ya han dado para enero, definitivamente esperamos seguir estando allí. Todos ustedes también agradecerles por estar aquí con nosotros. Y bueno, y para cuando quieran, Gris Perú, a disposición sonora del caso, adelante. Muchos éxitos. Lo que queda de este año y lo que viene, y seguimos en contacto. Gracias por la oportunidad, más bien. Yo también quisiera agradecerles a por todo desde Ecuador, también yo soy ecuatoriana. Ya saben, cómo son las puertas abiertas para cualquier tipo de colaboración. Pensando siempre en un Avyayal, en una sola, en un solo país, ¿no? Que somos todos. Abrazos para todos. Sí, yo también aprovecho, claro, para darles las gracias a todos, a Marco por la invitación, a Mar por haber sido nuestra moderadora y guía, y a todos, pues ha sido un gusto conocerlos y bueno, pues espero que estemos todos en contacto y podamos soñar con muchas cosas en conjunto y hacerlas realidad también. Igualmente, como palabras finales, me gustaría agradecer pues a Marco y al equipo de Simetría por la invitación al festival Pum Pum Jack Chan, y de verdad que también resonamos mucho con las cosas que ha dicho Marco, ¿no? Con miras de las ideas y pues la forma de pensar, digamos también la cultura como algo con una autonomía y libertad. Y nada, pues agradecer y también encantado de haber compartido este espacio con todos ustedes. Espero podamos encontrarnos en una siguiente ocasión. Y nomás para decir que en la comunidad estamos en Instagram más activos como comunidad.pmn. Gracias. Causachuma. Algo más que quisiera comentar es que, bueno, han sido muchísimas las organizaciones, plataformas que han sostenido y colaborado en que esto se dé. Si bien el grupo central de producción del festival hemos tenido una función ahí como de eje intermedio, pero las aportaciones de todas han sido muy importantes. Han sido muchas más organizaciones de las que hemos podido reunir aquí ahora. Igual como hemos contado con casi 200 personas, artistas en las muestras, y hemos reunido un grupo muy pequeño en las conversaciones, esto ha sido como un criterio bastante particular para decidir, para ver quién podía acompañarnos o no. Esperamos que en la siguiente oportunidad sí puedan ser absolutamente todas las personas que sean parte de las que estemos en un espacio como este, ya que esto nos aproxima un poquito a ese ideal de haber podido reunirnos físicamente, ¿no? Cosas que igual hemos logrado un poco ahora, igual, cosas que en otros años se daban y que hacían definitivamente el encuentro, ese compartir, ese convivir. Van a seguir por tiempo indefinido aún estas conversaciones, los conciertos y mucha data que se ha generado durante casi el mes que ha durado el festival. Y eso, y muchísimas gracias nuevamente y seguramente nos vemos, no, nos encontramos muy pronto en proyectos suyos, en proyectos nuestros o en proyectos Bocar.